Hola, hola a todos nuestros lindos y hermosos suscriptores. Muchas bendiciones para cada uno. Hoy estamos acá nuevamente como familia. Ay, Rebequita, aquí está. Rosita está preparando chocolate, un refrigerio. Un refrigerio, dice ella, y uno. Te voy a dar uno con crema y uno con frijoles. Unos panes con crema y con frijoles. ¿Quieres dos, Dani? Jonathan, Anderson, ¿dos o uno? Dos. Y mixtos, dije Dani, que vayan revueltos. ¿Cuántos quieres botan? Cuatro. Para comenzar. ¿Te le hizo mixto? Sí, man. Un mixto quiere. ¿A los dos te le he hecho igual? Sí. Ay, ya se me revolvió la cuchara que tenía para... ¿Cuánto chocolate? Sí. Jonathan venía acá. Cuatro que le puedo. Pues sí, o los cinco. No será mejor los seis. Ni quieren los cinco, los seis. Está rico, ¿no? Tiene unos deliciosos panes. Poquito, poquito, poquito. Ah, ¿lo querés mixto vos también? Yo sé, yo tengo. Ya, no, ya, ya. Es donde Dani, entonces te lo voy a echar primero. Al otro frijol. Va. Vayan llevándoselos para. O si no, espérense, porque mucha. Bastante, no. ¿Cuánto querés vos, John? ¿Cuánto querés la niña? Y vos, Rebequita, ¿cuánto querés? Mixto, no querés. A ti, ¡gratis! Hay que cinear a la niña. Una. ¿Cuánto quieres, más? Uno. ¿Solo uno? Sí. Tan poquito. ¿Tenés listo? Espérate. ¿Qué? Si esa crema es de la de vaca que sacan acá, esta no es de la... Esta es de la... Mira, es de la que viene embolsadita, que es como que tiene otro sabor. Es como, es que sabor de harina. Ay, no me gusta a mí. Es que esa de harina la hacen. Y esta es de la, de las vacas que tienen acá los ganaderos, ellos sacan leche y después sacan crema. Sí. Y acabamos de ir a comprar crema. Y Rosita acaba de preparar unos frijolitos ahí para. Mi cuadrito. Con chile. A ver, Ariel, ¿cómo los irá a querer? Preguntarle si los va a querer. Ariel, Ariel. ¿Los va a querer el mito? ¿Qué dice? Ahí viene mejor, dice. Va a ver, no, se va a convencer mejor por la vista, él, que no le cuente. Estaba editando un video, por eso no. Tu mamá está preparando, ay, mira, panes con crema. Uno lo está haciendo en mixto. No, lo póngame así. Así, mixto, déjalo. Son buenos también. Ricos son. Sí, vaya. Este es de Ariel, Jonathan, Dani y Anderson. Rebeca. Lo vamos llevando ya. Y llévenlo. Y lleven el café ya. Ahí está el café ahí con... también ya. ¿Cuál es el mío, mami? Ya listo. Todos van iguales, agarren el. ¿Le preparo los tuyos? No, después. Yo voy a ver. A mí siempre me toca mirar que coman pero todo. Los voy a tener listos para. Después lo llena, vamos. Yo solo tres. Uno con frijoles y dos con crema. A mí después me lo llena. Espérate, le voy a echar un poquito de crema aquí. Son ricos recién. ¿Qué fue la niña? ¿Qué le dieron? Aquí está el suyo, mira, Rebequita. Aquí está el suyo, mira, mi amor. Vale. Lleva el café, Jonathan. Vale. Venga, hermano. Se deslizó, ya se iba a caer la niña. ¿Llevaron los cafés suficientes para ir? Deliciosos panes con crema y con frijoles. Y otros mixtos, digan los hipotes, los muchachos aquí, que vayan con crema y frijoles revueltos. Ah,
Aquí está el tuyo, Anderson. Ah, no. Ya está ahí el tuyo. Sí, ya está. ¿Y el café? Ya están todos, ¿sabes? Yo, mamá. Ese es mi Rebeca y el mío. Llevando, voy a echar esto a la refri. La crema. Ah, pues aquí quedaron los tuyos. Va. Bien, así de qué. Vamos, vamos, vamos. Venga. ¿Qué fue, Rebequita? Ya se iba a caer la niña, por eso es que está. Vamos a ver acá. Va a querer crema. Delicioso. ¿Y Ariel? Y el café de la niña. Aquí está. Ariel, vaya y después edita. Vaya, agárrenlo, mamá. Vaya, agárrenlo. Está mío, ¿qué? Vaya, chocolatito. Vaya, Ariel, ahora para comer este desayuno. ¿Oro? Sí. Cortito. Gracias, Señor Jesús, por estos alimentos que has dado. Bendice la mano que los preparó. Y sea usted bendiciendo estos alimentos, que nos caigan bien, Señor Jesús. Gracias por todo, por la salud que nos has dado. Amén y amén. Amén, porque no estamos en campaña de oración. Bien, así es de que a disfrutar de eso. Mi papi, yo me acuerdo que mi papi, si un vaso de agua se tomaba, oraba. Siempre oraba para... Sí, hay quien que... Tienen esa costumbre ya. Es muy importante dar gracias a Dios por todo. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Por todo y en todo tiempo. ¿Qué fue, Rebequita? No está caliente. Está frío, mire. Está frío, Anderson, hoy los chiles no los trajiste, pero no hay que consumir mucho chile. Está rico, ¿va? ¿Cuántos, Anderson? ¿Cuántos? Ya, ya le voy a traer. De mamita ahora, me acordé ya. ¿Cuántos te llenaron? ¿Cuántos panes? ¿Dos o...? Con dos me llenaron. Bien poquito. A Ariel le hicieron como cuatro, parece. Cuatro. Y a Danis como 6, dice. Cuatro. O los 4. ¿Y a vos, Jonathan? Pero ahí verás a los otros 2. 4. Sí, es que se ven bien ricos. Panes recién horneaditos también. Vaya, con cremita. No me quiero. ¿Quieres otro, hombre? Pues coman. Este, ya voy a ir a hacer otro para mí. Para que no perdas el control. Para que no pierdas el impulso. Sí. Y no se va a quedar a mitad cuesta. Así no se pierde el impulso, Anderson. Ah, que a vos te gustan mixto, va, con crema y con frijoles. ¿Cuántos te comiste vos? 4. ¿Y vos? 3. ¿Y vos? No, 20. Ahí hay más de seguro si quieren. ¿Hay más si quieren, Dani? No, es más, es que los dejó bien buenos y todos mixtos que quedaron con revueltos frijoles con crema. Bien buenos que quedan así. ¿Y a vos te gustaron? Bueno. ¿Va que quedaron buenos? Un chiquito de delicioso. ¿Y a usted quién le dijo de hacer algo aquí mixto? Dani fue que le dio un mixto. Oye, se puede revolver si uno quiere. Nunca había visto un chiquito de chiles a mí. La mamá de tu papá, que como solo cuando llegábamos, el refrigerio lo daba fresco de piña, frambuesa con crema. Qué rico.
Y cuando los íbamos por la calle. Cabal, fresco de piña, ¿no? Sí, fresco de piña, heladito, lo daba y francés con crema, ¿ven? Pero es que rico. Es que la crema de vaca es rica. Una como la otra. Y haría la otra, le gusta. Yo estaba chiquita en el tiempo. Y Rebequita ya se fue a leer la Biblia ya. Se fue a leer la Biblia, Rebequita. Está leyendo la Biblia. ¿Mm? Se fue a leer la Biblia, ¿verdad? No, pero ay, rico. Bien, así es de que se ha disfrutado de ese rico desayuno. Vamos a despedirnos ya, familia, de todos nuestros lindos suscriptores, que ellos siempre nos apoyan ahí mirando nuestros videos. Así es de que levanten esa manita. Muchas bendiciones. Bye bye. Y será hasta la próxima. Dios les bendiga.